¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Sarmiento TV como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de Canal 10. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, en un ratito lo que fue el empate del verde frente a Olimpo de Bahía Blanca en una nueva fecha, la número 20 del torneo de Primera División. Y vamos a estar también compartiendo imágenes de los distintos festejos que se realizaron desde la institución con motivo del Día del Niño. Y con eso vamos a comenzar, porque el domingo por la mañana, integrantes del plantel profesional, el presidente Fernando Chiófalo, también la encargada de prensa María Rosa Ragonia y también integrantes de distintas filiales de la institución estuvieron presentes para esta entrega de juguetes que se realizó en el hospital de la ciudad de Junín. Compartimos imágenes y también las notas. Sí, por suerte nos tocó un día hermoso, mucho sol. Intentamos sacarle una sonrisa a los chicos, que pasen este momento de estar en el hospital lo más rápido posible y con un poquito de alegría, ¿no? Se deja la rueda de la cancha un poquito de lado, ¿no? Sí, tratamos. Primero que nada, somos personas. Siempre hemos tenido algún familiar, algún amigo, algo que le ha tocado estar en esta circunstancia y uno siempre trata de apoyarlo, ¿no? Y mostrando también por ahí el espíritu solidario de los clubes. Bueno, estamos viviendo también en este último tiempo las inundaciones en Salto, pero también en Pergamino. Bueno, los clubes se acercan, se suman, ¿no? Sí, seguro. Esto es muy valorable. Creo que vos decís, demuestra que Sarmiento está comprometido con la comunidad y eso es muy importante, más que los resultados deportivos, más que un montón de cosas. Entonces, agradecer a Sarmiento, a la gente que recolectó, que colaboró, que dejó de lado sus cosas personales para recolectar juguetes, ¿no? Bueno, y la presencia de ustedes, que por ahí son la cara visible, casi 90% del club. Sí, nosotros venimos, como vos decías, a aportar más que nada la cara. Creo que siempre atrás de nosotros hay mucha gente trabajando y la verdad que hay que sacarse el sombrero ante ellos, ¿no? ¿Has pasado días del niño por ahí en pensiones, alejado de tu familia? No, por suerte no estuve en pensiones. Como yo soy de Córdoba y jugaba en Belgrano de Córdoba, siempre estuve con mi familia. Así que, la pasé bien con la familia, rodeada de cariño. ¿Por qué le pasa a los chicos, no? Un poco que están lejos de la familia. Sí, se hace difícil, es duro. Uno siempre, los días especiales, añora estar con sus seres queridos, sus amigos y bueno, ojalá que todos hoy pasen un lindo día. Una iniciativa de las filiales, de la parte de Relaciones Públicas y Prensa del club y bueno, tratar de dar una mano y ayudar a los chicos que están acá en el hospital. Bueno, se suman mucho las peñas, ¿no? Esta clase de eventos. Sí, se suma mucho a las peñas, siempre hay mucha gente solidaria que ayuda y lo que hace el club trata de organizar para que salga todo bien y que llegue todo a destino. Y mostrando el espíritu solidario también, bueno, con el tema de las inundaciones, se han sumado mucha gente, ¿no? Sí, la gente siempre ayuda, mañana están recaudando agua y más pañales para poder llegar a ayudar a la gente de Salto y estábamos charlando recién con los chicos que Manu Vicentini es de Sanford y también estaban necesitando una mano, así que organizando para que lo poco que o lo mucho que se pueda recaudar, que llegue a destino y que bueno, que sea pueda ser utilizado para toda la gente que lo necesite. Cuando se viene esta clase de lugares, por ahí gente que no está pasando bien, se olvida un poquito, ¿no?, el futbolístico. Sí, en estos lugares se olvida todo, por ahí llega, ve la realidad de gente que necesita muchas cosas, el hospital mucho, necesita mucha infraestructura y bueno, la idea es tratar de por más que tengamos mucha vorágine en el día a día, dedicarle un poquito de tiempo a todas estas cosas que tantas faltas hacen en este país. Bueno, incluso hay un gran festejo ahora también allá cerca del club. Sí, ahora hay un festejo para todos los chicos y bueno, siempre el club trata de no olvidarse de toda la parte social que tiene que cumplir y bueno, estar siempre al lado de los chicos que son los que más tienen que disfrutar y la prioridad de todos. Sí, hace tres semanas que estamos trabajando junto con María Rosa y toda la gente del club y bueno, es algo lindo porque uno hacer algo por los demás a uno siempre lo reconforta.
¿Qué tipo de cosas han podido recolectar de la gente? Y hemos recolectado aproximadamente 120 bolsas de pañales, óleo calcario, algodón, juguetes, ropa de bebé. La verdad que tenemos que agradecer mucho primero a la gente que donó todas esas cosas y después al supermercado que nos dejó estar, la anónima que nos dejó estar ahí en la puerta, sin molestar, nos dejó trabajar tranquilo. ¿Qué fue lo que más le pidieron por ahí, lo que más se necesitaba? No, nosotros en el folleto nuestro figuraban pañales, ropa de bebé y juguetes. Pero nosotros en la entrada le decíamos que si ellos no, porque a lo mejor es costoso eso, que querían colaborar con un paquete de algodón, con un óleo calcario, que es más económico, a nosotros también nos venía bien y a los chiquitos también. Importante la presencia, ¿no?, de los chicos del plantel, bueno, que por ahí son la cara visible, ¿no?, de lo que es Sarmiento a nivel nacional. Ellos siempre están presentes, o sea, siempre cuando se los convoca, tanto sean las cenas que hacemos nosotros o en los eventos sociales como estos, siempre están presentes ellos. Igual que el presidente también, Fernando, que está a cargo del club, él siempre se hace presente en estos eventos. Bueno, ¿cuál va a ser la próxima actividad de la Peña? Mirá, ahora nos tenemos que reunir, tenemos que ver qué nos dice María Rosa, ella es la que maneja todo. Pero calculo ella y el payasito, calculo que lo que vamos a hacer es juntar dinero para los baños, los vestuarios masculinos del hockey. Mucha infraestructura, ¿no? No es mucha infraestructura, es tener ganas, voluntad y deseos de ayudar, porque nosotros somos todos laburantes, tenemos poco tiempo también y sin embargo nos hacemos una hora, hora y media y lo ayudamos, es lo que hay que hacer nada más. Sí, realmente desde Sarmiento Solidario, desde la comisión directiva, se estuvo charlando y presentando el proyecto de hacer distintas presentaciones sociales con los jugadores y las distintas peñas y filiales, de las cuales tenemos el orgullo de tener muchas. Y entonces, bueno, en esta instancia surgió el tema del hospital, porque, bueno, habitualmente los nenitos que gracias a Dios están bien, hay muchísimas actividades en la ciudad de Junín como para poderlos llevar. Pero el que lamentablemente está enfermo y demás, bueno, es como que es mucho más complicado. Entonces nosotros, un granito de arena y una caricia al alma, para nosotros no es demasiado, es mucho trabajo, sí, pero y para ellos realmente es muy importante. Para sacar una sonrisa, ¿no? Sí, totalmente. Aparte los veías tan chiquitos, cuando fuimos a neonatología, de criaturas realmente de 600 gramos, que vos decís. Y bueno, y ellos están luchando. Y para nosotros que poder llevar un abrazo, un cariño, una palabra y bueno, y un regalito que es para el bebé, pero bueno, a los familiares, realmente es maravilloso, es maravilloso. Bueno, ¿cómo ha sido todo el tema de la difusión de todo este evento? Bueno, la verdad que nos acompañaron todos los medios como siempre y agradecerles a ustedes porque es levantar el teléfono, mandar mensaje y acá está Romina, estás vos. Bueno, los chicos como siempre, a todos los medios que siempre nos acompañan. Déjame y permitime agradecer a la filial primero de abril que nos hicieron llegar juguetes, a la peña Los 11 Bravos, que también estuvieron con nosotros, la filial femenina, Eva Perón, también que nos acompañó, que de hecho van a ver imágenes con el payasito, bueno, es una de las chicas, así que, y bueno, y por supuesto los de la peña de Fabio Nigro, que bueno, que fue cuando fuimos a los supermercados y demás. Y bueno, Claudio lo dijo, pero yo lo vuelvo a reiterar, muchísimas gracias a la gente de la Anónima que no nos hizo ningún problema, siempre a disposición, así que muchísimas gracias. Todo lo que tu Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Amplia variedad de repuestos y accesorios originales o alternativos. Recambio de baterías y colocación de equipos Xenón sin cargo. Frontini Renault Junín. Avenida Pastor Bauman 88, a una cuadra de la rotonda de Benito de Miguel. Frontini Renault Junín. La caricia que tu Renault necesita. Miguel.
yo voy a mostrar. El tigre, ferretería, el tigre, yo voy a mostrar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito yo voy a encontrar. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Niello. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. ¿Querés tener tu Fiat de 0 kilómetro? ¡Subite ya al nuevo Palio Attractive o al Siena! Financiación directa de fábrica, sin bancos ni financieras, sin sorteos ni licitación. Pasa por Prima Automóvil, en Benito de Miguel 422. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Seguimos en el programa del Verde y ahora sí es momento de hablar del fútbol de primera división. El Verde volvió a jugar como local y sigue sin poder conseguir victorias. Es más, no pudo convertir goles. Tuvo algunas chances en un partido muy pero muy cerrado frente a Olimpo de Bahía Blanca y finalmente terminaron empatando 0-0. Los invito a compartir el informe de este nuevo empate del Verde en la fecha 20 del torneo de primera división. Auspicia el partido de Sarmiento por EcoSport. Conseguila en Russo Niello. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, distraviajo. Nadie puede. Ya un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. El silbato de Ariel Penel y el comienzo del partido en el estadio de Cemento. En la primera parte, algunas chances para el equipo bahiense. Joel Amoroso, rápidos, los dos delanteros de punta que propuso Diego Osela, con un esquema que se le complicó mucho al Verde para poder romper. Alexis Nis se complicó allí en la primera parte, Encina con el enganche, el toque hacia la izquierda y otra vez Amoroso que engancha y saca un remate muy bueno al segundo palo que por suerte se fue desviado, muy cerca del palo izquierdo del arquero Rigamonti. Sebastián Luna al ataque, una de las pocas veces, el cabezazo de Chávez y la pelota que se va muy cerquita. Pocas veces pudieron subir por afuera, pudo ir por afuera el Verde
precisamente por las precauciones que tomó el equipo de Olimpo. Encina, otra vez que se mete en el área, la más clarita de Olimpo. En el primer tiempo, Amoroso, que tenía la puntería desviada. Por suerte, remató demasiado alto. Por arriba en lo alto, de cabeza Herrera en la última de la primera parte para el visitante y Rigamonti, que se quedaba con el balón. La mejor del verde en el primer tiempo, Gervasio Núñez, dos en el camino, toque para Chávez, el remate que se va muy cerca del palo derecho de Nereo, que no podía llegar a ese balón. No lo puede creer Diego Chávez, la más clarita del verde en ese primer tiempo. Nos vamos a la segunda etapa y sí, el verde va a tener la mejor del partido en el arranque. Aquí, la tiro libre desde Dutari al área, de cabeza Castro. Cuevas, mano a mano con el arquero, tapa el 1, rebote otra vez Castro de cabeza y el arquero que se encuentra con el balón. Por dos veces lo tuvo Héctor Cuevas y no pudo definir. La más clara del verde a lo largo del partido. Y después Gervasio Núñez, otra vez por el sector izquierdo, con el centro, Cuevas de cabeza y la pelota que se va cerca. Se empezó a complicar el juego y Núñez, que tuvo este tiro libre muy pero muy cerquita, otra chance para el verde. Todo ocurría en los primeros minutos del segundo tiempo. Después el partido se hizo malo, sin llegadas en los arcos. Joel Acosta tuvo la única de Olimpo en todo el segundo tiempo, la única aproximación al área de Rigamonti. Y en el final, Alexis Nis de cabeza, pero sin puntería en lo último del partido. Un pobre empate. 0-0 entre Sarmiento y Olimpo en Junín. Auspicia las notas de Sarmiento por Ranger. Conseguila en Rusoñelo. Bien, dentro de todo me sentí bien. Creo que fue un partido muy trabado, muy feo para mirar. Pero bueno, hicimos lo posible para ganarlo y bueno, no pudimos. ¿Qué se llevan de positivo? No, de positivo es que, bueno, primero que no nos convirtieron y segundo que la actitud y las ganas de ir a buscarlo, creo que eso se rescata. Obviamente sabor amargo de que todavía no se puede ganar. ¿Siempre intentó más Sarmiento, digo, durante los 90 minutos? Sí, como te dije anteriormente, siempre fuimos los que propusimos algo para intentar hacer un gol. Ellos, bueno, estaban todos cerrados bien atrás. Era difícil entrarles, pero sabíamos que iba a ser así el partido, así que nada. Tenemos que ahora pensar en el lunes, en lo que viene, que va a ser otra final. ¿Merecían algo más? Sí, pienso que sí. Pienso que merecíamos llevarnos el partido. Alexis, ¿cómo te sentiste vos en lo personal, en tu debut? Bien. Pensé que iba a sentir cansancio, pero gracias a Dios pude terminar de la mejor manera. Bueno, ¿cómo te hablaste con Pancho dentro de la cancha? No, muy bien. La verdad que bueno, que Pancho me hizo sentir cómodo. Tanto Pancho, Sopa y bueno, y Mauri, ahí los cuatro del fondo, creo que no pasamos tanto sobresalto. Así que nada, tranquilo por eso. Te iba a decir eso, salvo algunas distracciones, un partido parejo y más que nada bueno en la defensa. Sí, creo que se hizo un buen partido defensivamente, creo que no pasamos sobresalto, como te dije. Se perdieron algunas pelotas tontas, digamos, pero bueno, creo que supimos revertirlas. Sí, la verdad que con gusto amargo por cómo se dio, en todo momento fuimos a buscarlo por ahí, no con tanta claridad, por ellos estaban bien cerrados atrás y bueno, no, la única que podemos tener clara que recuerde es la del tanque Cueva, que bueno, no pudo terminar bien, pero después en todo momento intentamos y bueno, no se dio, por eso queda amargo el gusto, ¿no? Pocas situaciones de gol. Sí, como te decía, pocas situaciones de gol, por ahí también hay que darle mérito a ellos por lo muy bien que se cerraron atrás. Bueno, les complica, ¿no? Cada vez que vienen a cerrarse atrás los equipos. Sí, la verdad que se nos complica, yo creo que no a nosotros, sino a todos, porque es un equipo que viene en levantada, viene el técnico lo planea muy bien a los partidos y es lo que más cómodo le queda y bueno, se nos complicó un poco. Te tocó volver a ingresar, estaba haciendo tus buenos papeles en reserva, bueno, y llega la oportunidad, ¿no? Que tanto buscabas. Sí, gracias a Dios, como decís, pues, venía haciendo las cosas dentro de todo bien en reserva y tuve la suerte de volver a sumar minutos en primera. Una lástima que se puede ganar de local. Una lástima, sí, necesitamos ganar de local, de visitante, necesitamos sumar, pero bueno, dentro de todo necesitamos ganar, pero es importante no perder también. Sí, sin duda, teníamos que dejar los tres, bueno, tuvimos una muy clara y no la pudimos convertir, que era la diferencia del partido. ¿Merecieron algo más? Yo creo que sí, fuimos lo que buscamos más. Si bien fue un partido chato, yo creo que fuimos los que buscamos más y que tuvimos las ocasiones más claras que no las pudimos meter. ¿Con qué sensaciones se va? Y una sensación fea, pues nosotros acá teníamos que ganar sí o sí para cortar esta racha negativa que venimos teniendo y un rival directo como Olimpo. ¿Qué habrá que mejorar de aquí al partido con Temperley? No, sin duda que hay que rescatar, que hay cosas que se han hecho bien,
pero nos falta la contundencia de arriba. Sabíamos que iba a ser un partido que ellos iban a venir a sostener en su campo y tratar de contragolpear, porque es la idea que pregonan, ¿no? Y bueno, es Valeredo, nosotros no encontramos nunca por ahí la vuelta, sí tuvimos buena tenencia de balón, hicimos un gran partido porque fuimos, ¿no? Nos queda ese sabor positivo, ¿no? De que fuimos e intentamos. Por ahí, no, ante estos partidos que se nos presentan, como Argentinos Juniors, Gimnasia, que también nos presentaron el mismo obstáculo, nos queda la cuota de saber sortearlo, ¿no? Y por ahí, no sé, intentar rematar más o tratar de buscarlo desde otra forma, ¿no? Pero pienso que el equipo se entregó a pleno, no se guardó nada, y bueno, lo positivo que rescato, que estos puntos, consiguiendo más adelante una seguidilla de triunfos, van a ser valederos, ¿no? Para el final de campeonato. Sigue faltando esa cuotita de suerte, digo, en el primer tiempo, en el inicio del segundo, tres chances en una no entró. Sí, totalmente. No sé si llamarle suerte, nosotros, viste, trabajamos en la semana, tratamos de perfeccionar todo lo que sea el tema de definición, bueno, y por ahí estás en esa racha, en esos momentos que no entra la pelota, y bueno, pero hay que salir rápido, tratar de ser positivo, de buscar lo bueno que se hizo en el partido, que fue mucho, creo que fue más que lo malo, y bueno, tratar de ahora el lunes, pensar ya en el partido con Temperley, que es otra final. Nosotros sabemos de acá hasta que termine el campeonato van a ser todas finales. Rival directo, digo, más, mucho más que cualquier otro, a lo mejor. Sí, pero como te digo, son todas todos partidos que nosotros vamos a pasar uno y viene el otro. No nos podemos relajar, tenemos que sumar en todos los partidos, esa es la premisa que queremos hacer. Obviamente que lo queremos hacer de tres puntos, porque hace mucho que no conseguimos un triunfo. Y bueno, pero como te digo, soy positivo de que material hay, que el equipo intenta, que el equipo se entrega, y que bueno, en un momento vamos a encontrar esa senda de triunfos, ¿no? Son 10 partidos ya que no se gana, digo, ¿cómo lo toman? Sí, totalmente, son a uno no le gusta que sea así, pero uno viene, trabaja a conciencia, intenta buscarle todas las posibilidades para corregir eso, el técnico lo plantea, trabaja sobre eso, desde videos, desde todo, y bueno, lamentablemente por ahí nos está faltando esa cuota que como te digo, no creo que es un poco de suerte, pero también es trabajo que lo venimos haciendo y en algún momento se va a dar, ¿no? César, y más allá de eso positivo que rescatabas, ¿no? También algo más para sumarle, que no se mantuvo la valla invicta, ¿no? Más allá de que hubo situaciones para los dos, pero no se convirtió. Sí, eso también es lo positivo, ¿no? De lo que hablaba, que hay que rescatar lo positivo. Sí, es un trabajo intenso en parte de defensa. Nos mantuvimos atacando muy concentrados, que eso es por ahí lo más difícil, ¿no? Y que muchos partidos por ahí lo perdimos, ¿no? Por ir a buscarlo, por ahí nos descompensábamos un poco atrás. Y eso fue un trabajo muy, muy duro de todos, ¿no? La verdad que se mantuvieron concentrados. Y bueno, lamentablemente no nos quedamos con los tres puntos, que lo que queremos siempre en casa. César, ¿la cancha ha mejorado? ¿Se pudo jugar un poquito más, no? Sí, la verdad que, bueno, le vino bien la lluvia, ¿no? Y aparte que, bueno, hace dos semanas que nosotros no la tocamos a la cancha, hoy estaba bastante aceptable, ¿no? Si bien le falta mejorar, con todo lo que ha llovido se la bancó muy bien, y bueno, creo que también nosotros nos venimos beneficiados porque se pudo circular mejor la pelota, y bueno, eso es un punto positivo también. Vas a empezar boxeo, jugás hockey, querés hacer pesas y patín artístico. Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tudisco, implementos deportivos. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Niello. En agosto llega el Día del Niño y en Yo Heladerías tenemos un anuncio para ellos. Les presentamos nuestra cajita Yo Juego. Divertidas y deliciosas sorpresas para los más chiquitos, junto al mejor helado. Yo Heladerías, sabores que conquistan a todos. Informate de más en www.yoheladerias.com.ar. Elegí el color que más te guste.
Impulso Pinturas, 0800-222-4158. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. Esta es mi ciudad, la ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio para estar conectados todos juntos. Acerca, acerca, cerca tuyo, cerca mío va, oh, acerca, acerca, cerca tuyo, cerca mío va, oh. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Seguimos en el programa del Verde y seguimos con festejos por el Día del Niño. En este caso, la filial femenina del Club Sarmiento organizó un festejo el día domingo. Estuvimos allí y vamos a compartir imágenes de este muy lindo evento que organizaron y que reunió a una muy buena cantidad de chicos. Notas e imágenes. Allí soy un invitado y ese sos vos. Tengo un parque de diversiones en mi casa y todo está... Sí, estamos acá desde las 10:30 de la mañana organizando todo, acomodando todo. Y bueno, y de a poco va llegando la gente. Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó organizar, ponerse de acuerdo con todos? Y tiempo en sí, hace 3 meses que venimos trabajando con todo esto. Y hace 4 semanas que venimos a full, trabajando prácticamente en todos los días, para llegar a lo que logramos con todas las donaciones. Bueno, pudieron conseguir comida, gaseosas, ¿no? Para que los chicos puedan comer algo, divertirse también, hay juegos inflables. Sí, con el tema de la comida, bueno, nos donaron un montón, como 20, 25 kilos de galletitas. Hicimos 2.700 tortas negras, con más palmas de equidad, ayer en la rural, que lo repartimos también con el barrio de La Loma y otro barrio más, que también necesitaban. Y bueno, después tenemos los inflables, tenemos los juegos, tenemos regalos, muchos sorteos y... Sí. Bueno, parece que después del mediodía se va a acercar más gente, ¿no? Sí, después del mediodía se va a acercar más gente. Ayer hicimos 250 pizzas para dar a almorzar a los chicos y tenemos gaseosas, chocolatadas, de todo. Bueno, se puede acercar cualquiera de los chicos, ¿no? Que quiera venir, puede venir. Sí, cualquiera. En sí es para todos. Lo hicimos en el sentido de todo. Es más, hicimos... organizamos con unos colectivos, unas combis para ir a buscar los chicos, los merenderos y los comedores que quedan en distintos barrios para que los puedan traer. Así que seguro que cerca del mediodía, tipo una, van a estar todos acá. ¿Hasta qué hora más o menos van a estar? Y mira, nosotros dijimos hasta las 6 de la tarde, pero se estima hasta más largo tiempo, seguro hasta las 7, 8 de la noche, seguro, por lo que se ve.
Bueno, después de lo que fue toda esta organización ardua, por lo que me contás, ¿tienen pensado hacer alguna otra cosa con la filial? Sí, mira, tenemos pensado hacer cosas, pero nosotros ahora estamos con el proyecto que vamos a hacer los sanitarios femeninos, que ya el martes me reúno en el club para hablar, para ya empezar los planos y empezar a hacer con los baños femeninos. Mucho movimiento. Muchísimo movimiento, gracias a Dios, re bien. Empezamos tan de abajo viendo Calcomanía haciendo una apoyada que ahora tenemos una recién muy grande. Bueno, Pamela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, chicos. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Momento del cierre, de despedirnos. Cerramos aquí Sarmiento TV. Nos vamos a encontrar el próximo lunes en el mismo momento en que el Verde esté terminando su partido frente a Temperley. El lunes por la noche Sarmiento estará cerrando la fecha 21 del torneo de Primera División visitando al Gasolero. Que la pasen muy bien. Nos encontramos el lunes, por supuesto, aquí en la pantalla del 10.